Seguimos en esta mañana del Comité de Crisis de Agroeducación y ahora tenemos el gusto de reunirnos con Miguel Morley, gerente general de la Unión Agrícola de Avellaneda. Hola Miguel, buen día, ¿cómo estás? Hola Carlos, un gusto estar conectado y contento de poder participar de este programa. Los otros días hablábamos con un amigo que tenemos aquí en Agroeducación respecto a la importancia de la Unión Agrícola de Avellaneda. Contanos vos ahora cómo están posicionados. Bueno, la Unión Agrícola ocupa y juega un rol muy importante en el NEA y NOA, atendiendo a un sector muy amplio de la producción. Tiene 104 años, estamos cumpliendo este año. Y bueno, cubrimos, digamos, necesidades de productores asociados en los cultivos fundamentalmente de algodón, trigo, soja, maíz y también importantemente sorgo, o sea que es una región bastante diversa en la producción, con algunos desafíos a veces climáticos, como fue en este año, pero con la diversidad de la producción también sirve para mitigar y atomizar, digamos, los riesgos que conlleva la producción. Así que bueno, como una cooperativa también cumple una función regional, social muy importante. Es una cooperativa que tiene hoy alrededor de 1.500 empleados y más de 5.000 clientes que atendemos directo. 5.000 clientes que son socios de la cooperativa. Correcto, entre socios y clientes. No, no todo, digamos, siempre a cooperativas tenemos alguna comercialización con no socios, ¿no? Pasa, bueno, por ejemplo, la cooperativa también tiene un negocio de consumo masivo, un negocio de supermercados, por ejemplo, y obviamente se comercializa a mucha gente no asociada, ¿no? Y, por ejemplo, exportan directamente. Sí, estamos en exportación, exportamos directamente. Y ocupamos, bueno, el año pasado se ocupó por unas también circunstancias de mercado y demás, el décimo lugar de exportación, así que, pero bueno, son situaciones coyunturales, pero sí, jugamos un rol importante en la exportación. ¿Y es difícil meterse en el negocio de la exportación para una cooperativa argentina? Bueno, en general, digamos que sin digamos, pintar un panorama difícil, digamos, muchas veces hacer negocios en la Argentina conlleva muchos desafíos, ¿no? Y bueno, cuando uno a eso le suma un negocio de Comex, le agrega algunas dificultades que supimos conseguir. Que hace todo un poco más difícil. Pero bueno, a pesar de eso, logramos, digamos, avances importantes. ¿El negocio de exportación terminó beneficiando a los productores? Sí, por supuesto, esa es, digamos, como cooperativa, el objetivo el objetivo de una cooperativa es obviamente mejorar la rentabilidad del productor en forma asociada. Y sí, siempre se procura, obviamente, ese objetivo. ¿En qué productos exportaron y a qué países? ¿Te acordás? No tengo un poco para poner un poco de tono de la entrevista. Yo llevo un mes en la organización. Como gerente y sí, hemos exportado a muchos países, entre ellos Vietnam, China, también algunos países islámicos, exportamos pollos, pues tenemos una integración de pollos importante también, o sea que bastante diverso. El negocio del algodón es un negocio complicado, mucho más complicado que el trigo, el maíz y la soja, por ejemplo. Y tiene su complicación desde la parte productiva y de calidad. La Argentina, digamos, no tiene el mejor clima para producir algodón por una cuestión, y este año lo experimentamos, lo sufrimos bastante, con bastantes días húmedos, cuando se acerca la cosecha, cuando por ahí algunos países tienen estación seca.
Y en la comercialización, digamos, la cooperativa lleva muchos años en esto, está ubicado estratégicamente en la región de producción y tenemos bien, digamos, aceitado toda la logística y demás. Pero bueno, lleva su complejidad, es una operación que, como ves, yo qué sé, desde la cosecha es muy volumétrico, después lleva el desmotado. Y demás, pero sí, es un cultivo muy estratégico en la región, muy tradicional también, y tiene años y años, ¿no? Y muchas veces, como hablaba antes, ¿no? La variabilidad del clima a veces, juega una mala pasada. Ustedes están en una región donde habría otra empresa grande que tuvo sus problemas, como es el caso de Vicentín. Hoy para la zona ya eso está superado. Sí, digamos, en lo que concierne a la cooperativa, eso está totalmente superado. Obviamente que ese incidente, digamos, como que refundó, digamos, los paradigmas de la comercialización de granos acá, con toda también la complejidad de todo un proceso como el que está pasando. Pero sí, hoy está la región, digamos, atendiendo a sus necesidades logísticas y de comercialización, diría que en un 90% superado, que obviamente era un jugador muy importante y estratégico en la región, ¿no? El año pasado, con el tema de la seca, la cooperativa sufrió el impacto y sus productores. Sí, absolutamente. Tuvimos algunos efectos importantes, empezando por los calores extremos. Santiago del Estero, Chaco, creo que fueron como 10 días con temperaturas cercanas a los 50 grados. Eso impactó mucho en la soja. Tuvimos sequía y bueno, y después estos últimos, el mes pasado, que lloviznó casi todo el mes. Y no solamente que lloviznó y generó, digamos, pérdida de calidad, con incluso daño en los granos de soja, pero también la llovizna no mojó, digamos, ¿no? Como dice el dicho, y hoy está faltando, digamos, en varias zonas la humedad para sembrar trigo. Agroeducación te invita a participar del curso de posgrado en agronegocio. En Agroeducación, la comunidad de negocios del agro, tendrás todas las respuestas. Toda la temática que tiene que ver con el apasionante negocio de la agricultura. IVA, ganancias, contrato y todo lo que necesitas saber desde el punto de vista fiscal. Cómo potenciarte y cómo poder proyectar los negocios. El momento es ahora. Capacitarte es tu mejor inversión. Sé parte de Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. www.agroeducacion.com. Como agentes de cambio, elegimos innovar de manera constante, inspirando a nuevos talentos a desarrollarse como emprendedores, formándose con nuestro equipo de prestigiosos profesionales con las mejores herramientas, construyendo lazos de amistad y confianza para juntos llegar más lejos. Somos AgroSpray. ¿Y la chicharrita jodió en la zona? Tremendo, sí, el impacto de la chicharrita ha sido enorme con lugares de estimado de daño del 60-70% de la producción. ¿Y cuál es la situación de los productores? ¿Están endeudados? ¿Tienen mucha mercadería guardada? ¿Qué es lo que estás viendo por estos días? Los productores están en una situación donde digamos, vienen de años más saludables, o sea que, digamos, están en buen estado. Creo que hay zonas donde van a perder la producción y obviamente puede haber alguna dificultad digamos, o necesidad extra de financiación para la campaña que viene. Bueno, a eso le sumamos, digamos, un poco lo que se está discutiendo hoy en el Congreso y una necesidad digamos, de tener reglas claras y mayor previsibilidad. Hay como, yo noto como un momento de mucho, de tomar tiempo para tomar decisiones y mucha incertidumbre, pero no creo que la situación sea, digamos, muy negativa. Sí, estamos con problemas de calidad en los granos, obviamente van a tener,
dificultades o mejor dicho penalidades de calidad, los rendimientos están por debajo de lo esperado por la sequía, por los calores. Entonces hay un efecto complicado, pero no creo que, digamos, esperando un buen año, no debiera ser grave la situación. Sí, de cuidado, sí, de replanteo, de qué van a hacer después del efecto de chicharrita. Creo que hay mucha gente con muchas dudas respecto de lo que harán en la próxima campaña, ¿no? Pero bueno, a medida que vamos logrando más información de manejo y control de esta plaga y ver cómo sale el invierno, si podemos tener algunas heladas importantes también. Así que hay un poco de incertidumbre, hay preocupación, pero a un nivel, digamos, que demande una atención de alarma. Probablemente si tenemos otro año seco y tenemos otra campaña con bajo rinde, va a ser probablemente menos positiva la situación en el futuro. ¿Financieramente la cooperativa está ayudando a los productores en este momento? Sí, totalmente. Estamos obviamente conscientes de las dificultades que están atravesando. Y estamos saliendo con el soporte que podemos dar. Obviamente, la cooperativa debe también velar por su robustez, ¿no? Entonces, para que una cooperativa funcione bien, tiene que estar sana y sólida. Y en eso estamos en muy buenas condiciones, así que esperamos estar a la altura de lo que el asociado necesite, ¿no? Entre las cosas que se está debatiendo, como habitualmente ocurre cada que hay un cambio de gobierno y demás, es el régimen impositivo de las cooperativas. ¿Cómo estás viendo el tema vos, que sos parte de una cooperativa tan importante? Bueno, creo que sin hacer ningún tipo de comentarios políticos, creo que llega un momento en que se busca sacarle agua a las piedras, ¿no? Entonces se buscan ver dónde se puede generar más revenue impositivo por parte de quien esté responsable de eso. Me parece que el esquema cooperativo en la Argentina es sumamente importante, cumple un rol fundamental y creo que hay que valorarlo por eso, y creo que nuevamente, generar un nuevo impuesto que impacte a un sector de la economía no me parece hoy una alternativa, digamos, que tenga un efecto favorable. A ver, el argumento es que las cooperativas no pagan impuestos. Contame vos qué impuestos pagan. Las cooperativas tienen una exención en impuesto a las ganancias y después los impuestos, los demás lo pagan como cualquiera, a condición, digamos, que la cooperativa distribuye, la ganancia entre los asociados. Sí pagan. Exacto. Ellos pagan individualmente el impuesto a las ganancias, en definitiva. Absolutamente, cada uno de ellos paga el impuesto a las ganancias, correcto. Miguel, en materia de infraestructura, la zona, ¿le hace falta? ¿Crees que va a haber inversión pública? ¿Crees que puede haber inversión privada? En materia de comunicaciones, por ejemplo, todo lo que ya sabemos que hoy es necesario para trabajar. ¿Cómo está la zona de influencia de la cooperativa, que es muy grande, pero es una zona que me parece que está bastante acotada a la infraestructura, ¿no? Sí, absolutamente, ¿no? Creo que es un área que requiere urgentemente los estímulos para generar inversiones urgentemente. O sea, si uno ve, como te decía, yo llevo un mes acá, no era muy vaquiano, digamos, pasar un término rural, y bueno, es un contraste, ¿no? Desde las rutas por las que uno transita. Hay mucha necesidad de infraestructura y probablemente no estén dadas tampoco las condiciones para hacer, para atraer la inversión privada. La inversión pública obviamente es sumamente importante, como sabemos hay restricciones
En ese sentido, y también que hay necesidades de inversión básicas en toda la región, ¿no? Sobre todo acá al norte. Así que diría que probablemente la inversión digamos, estatal va a ir más enfocada en eso, desde, no sé, desde agua potable a cloacas a un montón de necesidades que la región tiene. Así que indudablemente todo, digamos, esta necesidad de infraestructura conlleva una ineficiencia que la verdad que debiéramos tratar de evitar en el futuro. ¿Y en el caso de la cooperativa, tiene algún proyecto de inversión para el corto plazo? En la cooperativa estamos siempre con inversiones, siempre... son muy diversas las inversiones que estamos mirando. Obviamente en la parte de originación es digamos, nuestro eje central de nuestro negocio, y que necesitamos obviamente estar a la altura y generar procesos cada vez más seguros. No nos escapa la importancia de que estemos trabajando siempre en condiciones seguras, y además en forma eficiente, obviamente, por lo que hace efectivamente al negocio, ¿no? Pero tenemos mucho por hacer y en eso estamos priorizando nuestras inversiones, obviamente con mucho foco en agronegocios, en agroinsumos, también en la parte de la integración. Estamos también viendo la parte de carnes bovinas, con algunas inversiones potenciales ahí, y después todos los otros negocios como que también maneja, como les comenté antes, el supermercado y demás. Y siempre necesitamos estar, digamos, actualizándonos, incorporando tecnología, comunicando, capacitando a nuestra gente. Así que hay mucho por invertir. Miguel, te mando un gran abrazo, gracias por tu tiempo y te deseamos suerte en la gestión. Y seguiremos hablando. Pero muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Unión Agrícola de Avellaneda. Proveemos productos, agregamos valor a la producción y brindamos el mejor servicio para clientes y asociados, contribuyendo al desarrollo de las comunidades en la amplia región donde estamos presentes.